Hoy 16 de febrero se ha puesto en el mando de Todopoderoso este proyecto de gobierno 2020-2023 que dirige la doctora Constanza Isabel Ramírez Acevedo, Duitama Florece. Y se ha revivido también dos íconos importantes, nuestra retreta de la catedral y también nuevamente escuchar esa armoniosa melodía que interpreta nuestro órgano litúrgico, el Opus 3391. De verdad que me siento muy complacido agradecerle al reverendo padre de la Iglesia Catedral, Orlando Corredor Celi, por permitirnos que en esta iglesia, en nuestra Catedral de Duitama, que es un símbolo religioso para nuestra comunidad, y desde este lugar, de verdad sentirnos muy orgullosos de poder elevar plegarias al cielo en este acto de fe, por llevar adelante el programa de gobierno de la doctora Constanza Isabel Ramírez Acevedo, Duitama Florece, este plan de desarrollo que hemos venido socializando a través de todas las comunidades. Por eso me complace mucho tener en esta tarde no solamente algunos concejales que atendieron el llamado a los secretarios, sino también a la doctora Neila Ruiz Correa, la doctora Flor Alicia Cárdenas, a los secretarios, al presidente del consejo, a la doctora Claudia, en fin, a todos y cada uno de ustedes, a los medios de comunicación, y de verdad que revivir inclusive, no solamente a través de este acto de fe, actos interesantes. Remembramos, Padre Orlando, esas misas de las 12 del día, en las que se convocaba a la comunidad religiosa a esa misa solemne de las 12 del día, posteriormente salir y escuchar la retreta ahí en el atrio de la Iglesia Catedral. Por consiguiente, hoy es un día histórico para nosotros, porque está de testigo el Dios Todopoderoso para que bendiga la ciudad de Duitama. Es poner en manos de Dios, doctora Constanza, el plan de desarrollo, sembrando civismo, Duitama Florece 2020-2023, para que Dios la ilumine, Dios le dé sabiduría y nos ayude a que Duitama verdaderamente vuelva a florecer con su administración, doctora. Dios la bendiga y a todos para que apoyemos nuestro plan de desarrollo, a nuestra alcaldesa, a nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo, a los concejales y a toda la ciudadanía. Colocar en manos de Dios este proceso que estamos haciendo es muy importante y trascendental para nosotros. Esto me hace acordar, doctora Constanza, el 11 de junio del año anterior, donde también aquí en la catedral estábamos colocando en manos de Dios ese proyecto que estaba comenzando. Y hoy ya es un hecho y una realidad. Nuestro guía espiritual, el reverendo padre Orlando Corredor Celi, ha dado santa bendición a este reconocimiento que se le va a entregar a la doctora Constanza. Culturama. Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, a Constanza Isabel Ramírez Acevedo, alcaldesa 2020-2023, por su natural y humano trabajo social, compromiso y gran sentido de pertenencia con la ciudad de Duitama, involucrando en solemne acto el plan de desarrollo Sembrando Civismo Duitama Florece. Acción de gracias perpetuas como testimonio y reconocimiento como la alcaldesa de la cultura duitamense. Con gratitud recibo el día de hoy, como cada domingo que me levanto y pongo en manos de Dios siempre cualquier actividad que desarrollo en mi vida. Me llena de orgullo y de sentimiento. Yo venía a una oración, la verdad, siempre lo hago. Estamos adelantando un proyecto muy importante por la ciudad y saludo de verdad y con gran gratitud a quien me acompaña, mi doctora Flor Alicia, a nuestro querido concejal, el de la iniciativa que nos tiene acá, Julio Salcedo, muchísimas gracias, y a este gerente de Culturama, Jaimito. Yo me llené de sabiduría el día que escogí a mi equipo de trabajo y usted llegó ahí. Un hombre sencillo,
un hombre carismático y que la cultura y volver a recuperar el civismo pues está en manos de esa gran entidad que es Culturama. Y esta belleza pues sé que es de Néstor. Néstor, usted, mi Dios le dio la gracia y la bendición en esas manos para poder entregar este pergamino que hoy en esta iglesia, en la nuestra, en la Catedral de San Lorenzo, le doy gracias a Dios y pongo este proyecto y le pido a Dios siempre sabiduría y por ustedes lo recibo. Y es más compromiso el día de hoy, 16 de febrero, recibir este pergamino que nos indica un camino para que ese plan de desarrollo traiga bienestar a toda mi querida ciudad. Doctora Constanza, qué alegría. Y bueno, ¿cómo ha recibido usted esta buena nueva? Pues Néstor, saludarlo, agradecerle pues digamos esta buena iniciativa de poderle comunicar a nuestra querida ciudad de Duitama y al departamento que el día de hoy pusimos en bendición nuestro plan de desarrollo Sembrando Civismo, Duitama Florece. Queremos que la bandera del civismo sea la que nos lleve a todos y cada uno de los ciudadanos a hacer algo por nuestra ciudad. La ciudad también necesita que tenga ciudadanos comprometidos, cívicos, que tengan un buen comportamiento, que nos ayuden a bajar los niveles de violencia intrafamiliar, que sepan cuadrarse, que tengan esa cultura ciudadana, porque así es como también la ciudad de alguna manera va creciendo y se va fortaleciendo en esas formas que tenemos que llevar al ejemplo de nuestros niños y nuestros jóvenes que realmente esperan cosas nuevas desde este gobierno. Vienen los ciudadanos a tomarse, a comerse un heladito, a compartir, a vivir en su plaza natural, en la sala de la ciudad y encontrar la reteta y estar apoyando aquí a la banda y que se exprese ante cada uno de los ciudadanos. Es una muy buena iniciativa y me queda como que en el pensamiento mirar a ver qué podemos hacer e incluirlo dentro del plan de desarrollo en alguno de los temas de Culturama. Volvió a sonar nuestro órgano de nuestra Catedral de Duitama. Sí, Néstor, y pues usted se conoce más la historia. Oye, cómo, además que la catedral tiene una acústica envidiable, ¿no? Entonces ese órgano, pues de año 1953, esa gestión que hizo nuestro padre Cándido Quintero y darle ese valor y todavía mantenerlo, yo creo que cuántos hay en el mundo, no sabría, eso nos genera algo adicional a Culturama, que le hagamos un honor al órgano y lo dejemos como ícono. Maestro, ¿qué significa el órgano en la ciudad de Duitama? Gracias. El órgano de la Catedral Opus 3391 Binder, que fue traído en el año 1955, era uno de los requisitos de la Santa Sede cuando erigieron a esta catedral con relación a la diócesis de Duitama, Sogamoso. Y entonces cumple con el requisito como instrumento litúrgico en el mundo. El órgano es prácticamente un instrumento que se viene construido siglos antes de la era actual. En el mundo, hasta el año 1955, se venían construyendo 3.391. En los templos, en las bibliotecas, en los centros de gran ahínco cultural, se encuentra una maravilla instrumental como este, el órgano de tubos, el órgano tubular. Se le ha entregado la inmensa responsabilidad de ser el director del Instituto de Cultura y Bellas Artes de la ciudad de Duitama, Culturama, a un gran hombre, un gran estudioso de la cultura, como lo es el ingeniero Jaime Becerra Pirazán, a quien nos acompaña hoy y queremos preguntarle cómo es ese buen gesto, ese acto de fe que le ponemos hoy en manos de Dios, en acción de gracias para este comenzar de este programa. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, muy amable, Néstor. Pues básicamente es un acto litúrgico para desear que el plan de desarrollo Sembrando Civismo Duitama Florece 2020-2023 sea del agrado de la comunidad y desearle el mejor éxito con este plan de desarrollo a nuestra alcaldesa Constanza Ramírez Acevedo. Doctora Neila Ruiz Correa, la representante de la Cámara por el departamento de Boyacá, y hoy hace presencia en esta acción de gracias de ese proyecto constitucional 2020-2023 de la doctora Constanza Isabel Ramírez Acevedo. Inicialmente, pues doctora, bienvenida a la ciudad de Duitama. Muchísimas gracias, Nesticor. Un placer para mí estar acá, una ciudad que quiero muchísimo,
que me vio formarme académicamente, exalumna del Instituto Integrado Guillermo León Valencia, y un gran cariño por esta ciudad. Y qué bonito poder estar acompañando en este evento hoy, poniendo en manos de Dios todo el tema del gobierno de la doctora Constanza para el 2020-2023, para que su plan de desarrollo pues sea plasmado con todas las comunidades y sea llevado a cabo de la mejor manera. Entonces hoy aquí acompañándola para que Dios le bendiga y le dé muchísima sabiduría para hacer una excelente labor en esta gran ciudad. Sabemos de las condiciones, de las capacidades, del cariño y del amor que esta gran mujer siente por Duitama, y por eso sabemos que va a ser una excelente labor. Bueno, doctora, ¿qué le podemos contar a los duitamenses, boyacenses y colombianos de gestión venidos allá en el Congreso de la República para todo Colombia? Sí, señor. Quisiera comentarles, esta fue una invitación hoy de Culturama, mostrándonos pues parte del trabajo que ellos han venido haciendo, y hay un tema muy importante en el que queremos apoyar fuertemente al doctor Jaime, desde Culturama, y a la, obviamente a la doctora Constanza. Y para nosotros es un orgullo que ya nos dan la razón, la noticia, que las instalaciones de Culturama ya son propiedad del municipio y que está adelantando todo el trámite para que se vuelva patrimonio de esta ciudad, patrimonio no solo de la ciudad, del país, porque así lo amerita. En torno a este proyecto, pues Culturama tiene unas propuestas muy interesantes que estamos apoyando y que vamos a seguir apoyando desde el nivel nacional para que se pueda hacer realidad. Segundo Pinzón Cardoso es el presidente del Cuerpo de Edilicio de la ciudad de Duitama para este periodo constitucional 2020-2023. Hoy, en ese acto sublime donde se le ha puesto en manos del Todopoderoso este proyecto, Duitama florece. Presidente, ¿cómo le ha parecido a usted esta nueva propuesta de la retreta y sobre el órgano tubular de la ciudad de Duitama? Muchas gracias, Nestor, por este, un saludo especial a toda la comunidad de Duitama. Bien interesante poder recuperar esos espacios culturales que nuestra ciudad vivió en otrora, el tema de la retreta, todo eso. Creemos que Culturama realmente se está empoderando, creemos que Culturama va a cumplir un excelente papel fundamental en el desarrollo de este programa de gobierno Duitama Florece. Hoy, con la venia de Dios Padre entregándole este programa de gobierno, solicitando esa bendición celestial, yo sé que ese reto va a ser fundamental. Pero ese es un reto que necesita de aliados importantes, una alcaldesa comprometida por la ciudad de Duitama y también un consejo municipal que le estamos demostrando a la ciudad de Duitama que podemos trabajar en unidad, que podemos realmente comprometernos a sacar adelante los mejores proyectos para la ciudad de Duitama. A propósito de unidad, vemos hoy presencia de la representante Nayla Ruiz Correa, de todos los secretarios de despacho, de consejo municipal, todos al unísono aquí en este proyecto, en esta Eucaristía. Eso da buena fe, y a través de el Consejo Municipal, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué óptica le tienen a este proyecto? Yo lo veo que definitivamente se va a cimentar el desarrollo que necesita la ciudad de Duitama. Y para eso, ¿qué necesita? También de nuestros parlamentarios. Los recursos con que cuenta el municipio de Duitama no son suficientes para darle solución a todas las necesidades que hoy tiene la ciudad. Y para eso necesitamos apalancar proyectos desde el orden departamental y desde el orden nacional. Y desde aquí decirle, pedir ese favor respetuoso a nuestro gobernador, a Ramiro Barragán, que así como ya la ciudad respondió con ese voto de confianza masivamente respaldando esa propuesta, pues hoy necesitamos también que masivamente respalde algunos proyectos con recursos que necesita la ciudad de Duitama. El Honorable Consejo Municipal, a través de sus proyectos de acuerdo, pretende llegar a ser un epicentro región cultural. Por eso extiende la invitación a los demás municipios de la provincia de Tundama para que mancomunadamente se hagan proyectos culturales y cuyo epicentro sea la ciudad de Duitama, y también cada uno de los municipios, donde quiera que van las danzas, el folclor, la gastronomía en cada uno de los municipios de la provincia del Tundama. Desde Duitama, Boyacá, Colombia, para el mundo, soy Néstor Julio Sánchez para World Travel Internacional.